lo anunciábamos al principio del programa, la ruta del dinero acá, las investigaciones que tocan e interpelan al Uruguay y lo que se dijo en la Comisión de Defensa en Diputados por parte de, desde el propio Ministro de Defensa, pasando por Aviación Civil y por la DINASIA, sobre qué se hace, qué no se hace, cuáles son los puntos débiles y los fuertes de nuestras famosas fronteras. Repasemos el tape. Las explicaciones del ministro de Defensa no conformaron a la oposición. Los legisladores señalaron que la frontera oeste es un colador y que no hay elementos para el control efectivo. Y además un dato muy preocupante que nos confirmó el ministro, que en el denunciado Puerto Camacho, que se encuentra en el Club de Campo El Faro, el propietario del Club de Campo El Faro, como él mismo lo ha reconocido, le paga el sueldo a los funcionarios de prefectura. Es decir, el controlado le paga el sueldo al controlador. El ministro informó en comisión que está en marcha una licitación para comprar un radar que se instalará en Carmelo para detectar las embarcaciones. Otros similares ya funcionan en Montevideo, Punta del Este y La Paloma. Negó versiones que llegan desde Argentina de que vuelos que salieron de ese país no están registrados en Uruguay. Los vuelos que salen de la Argentina son registrados acá, los vuelos internacionales. No existe otra forma. Los que controlamos regularmente, porque si salen de la Argentina y tienen el registro correspondiente, no se pierden en el radar. La oposición convocó también al Ministerio de Economía y a la Aduana. Afirman que si bien es cierto que no se puede controlar toda la frontera, Carmelo debe considerarse una zona de riesgo. En la comisión Menéndez dijo que la seguridad es importante para las características del Uruguay. No hay país totalmente seguro y debe medirse en términos relativos. Además, Uruguay no es un colador, pero tampoco quiere ser un muro, dijo el ministro. Quiero vivir en un país donde podamos tener fronteras que nos unan, no fronteras que nos separen. Obviamente, con fronteras que de alguna manera nos habiliten a tener el control de las irregularidades. Y que le damos la bienvenida para este tema, entonces, como lo anunciáramos antes, a la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, uno de los miembros justamente que interpeló o pidió la comparecencia de estas autoridades. Ahí está, eso es lo correcto. Para poder conocer un poco más a fondo y no quedarse con versiones de prensa, con los rumores que van y vienen. El tema es que algunos de los rumores y las versiones de prensa las terminan confirmando las autoridades, ¿no? ¿Qué conclusiones sacás de lo que fue esta comparecencia en la comisión? Buenas tardes, ¿cómo les va? Brevísimamente, yo estoy en este tema desde el año 2010, en otro partido político, dentro del Frente Amplio, porque empecé a ver cosas que no me gustaban en cuanto a financiamiento, sobre todo de parte del kirchnerismo. Y ahora me encuentro con una realidad que era más o menos la que se pensaba, no, muchísimo más grave, incluso para los argentinos. La comparecencia de ayer nos dejó la confirmación que efectivamente no tenemos los elementos suficientes para controlar el espacio aéreo, que fue por lo que fue citado ayer específicamente el ministro de Defensa y prefectura por el tema del uso de los puertos, sobre todo puertos de puertos deportivos. Nosotros igual tampoco teníamos solamente los datos de ayer. Nos dejó gusto a que no nos estaban diciendo del todo la verdad, porque ustedes lo escucharon al ministro. O sea, el ministro dijo que no queremos un país de fronteras cerradas. Obvio, comercialmente no, pero nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras y evidentemente los directores de cada uno de los servicios, concretamente estaba el comandante de la Fuerza Aérea también, que sabemos que tienen limitaciones para decirnos las cosas, pero queda claro que no tenemos los recursos técnicos suficientes. Esa frase se escucha bastante, ¿no? No como excusa, pero sí como explicación. Es un dato objetivo. Hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Sí. Habrá que dar batalla en el Parlamento para ver si hay que dar más recursos. Bien. Ahora, de todas maneras, hablemos de lo que... hagamos la radiografía hoy. Sea el dinero acá, sea el dinero de Balcedo, sea el dinero de quien sea. Droga, de tráfico cursos, de personas, todo. Sea lo que sea, que pasa por aduana. Sí, pero es distinto porque... Y acá es un poco el kit del asunto. Desde las autoridades te dicen, nosotros no estamos abriendo bolsos. O sea, que ingrese dinero sucio no depende de las Fuerzas Armadas.
No estamos ahí para ver si entraron dos o tres billetes, estamos ahí, porque eso en realidad sería responsabilidad después del sistema financiero, ¿no? El ver el origen de los dineros. Vemos que no haya armas, vemos que no haya cosas que representen una amenaza a la seguridad nacional. Sobre ese aspecto. No, concretamente, el mundo cambió después de dos episodios fundamentales. Uno fue la caída de las Torres Gemelas. Y el otro fue el problema de la crisis del 2008 que provocó la huida de los capitales de Europa y Estados Unidos hacia estas zonas y en consecuencia la caída de Mossack Fonseca en abril del 2016, que fue algo provocado por los servicios de inteligencia. No se olviden que yo integro la Comisión de Transparencia, lavado de activos, lucha contra el crimen organizado. Fue provocado, obviamente, la primera parte de lo de las Torres Gemelas. Todos fueron atrás de la plata de financiamiento del terrorismo. En el tema de Mossack Fonseca es ir a buscar los capitales que se le fueron a los países centrales en la crisis del 2008. ¿Eso qué hizo? Que cambiara totalmente a nivel internacional y en consecuencia nacional, porque se nos imponen determinadas disposiciones, la OCDE. Acá seguimos esperando que entren con una bomba, a ver si algo. Bueno, no me hagas hablar del terrorismo, vamos a quedarnos con la ruta del dinero acá, porque se van a asustar poco. Por eso nos preocupamos, porque si no se controla, no se controla para tenemos nada. Vamos a hacer una pausa, pero es verdad, lo confirmó el ministro, la autoridad competente, que el empresario argentino, dueño de toda la zona de Puerto Camacho, el Faro y demás, ¿paga el sueldo a las autoridades, a los marineros, a prefectura? Sí. Nosotros ya lo sabíamos porque lo dijo el propio Cantón. Cuando, si ustedes recuerdan las declaraciones... O sea, que controlado, tal como dice un titular por allí, mi le paga el sueldo al controlador. Claro, pero eso no es lo más grave, hay cosas mucho más graves todavía. Bueno, ya venimos. Pausa y ya venimos. Sí.